dormido bien, Junior? ¿Dónde estamos ahora? Acabamos de pasar por Asia, así que la próxima será Sanonia. Perdona que te haya hecho dejar la motocicleta. No importa. Con el tiempo voy a poder comprarme otra. ¿Qué dices? No debes aferrarte a los objetos. Lo que una vez nos unió, algún día desaparecerá. En la vida, todo es transitorio. ¿Qué haces? ¿Sabes qué creo? Que ese anciano te ha cambiado. ¿Ah? Tal vez. ¿Sabes que nosotros hemos pasado 4 días con él y no sabemos cuál es su nombre? Su nombre es Misterio, al igual que la existencia de las cosas. Él también te ha cambiado a ti. ¿Qué será este olor que estoy sintiendo? ¿Cómo ves la ciudad? ¿Crees que resistirás? Chris, ¿estás vigilándome otra vez? Vamos, Yuna. ¿A dónde, Tokio? Ahora me cuesta regresar. Fue casi una semana sin poder comunicarme. ¿Yuna? Comandante Onitsuka. ¿Eres tú? Esta es el Engüense Esposa, ¿verdad? Es que el agua mezclada con óxidos de nitrógeno y cloro no sabe bien. Aún se desconocen las causas de los casos de parálisis corporal contagiosa. Recibimos un informe de Australia. Dicen que la epidemia fue ocasionada intencionalmente. La causa está en la manipulación genética de los productos agrícolas. No estamos seguros. Creemos que se trata de una nueva clase de microorganismo, de tipo maligno, con forma de lombriz. Es muy parecido a la bacteria tóxica del botulismo. En Kobe, en Osaka y en varias ciudades del este, está provocando una catástrofe. Dime, esa muchacha PI2 llamada Yuna, ¿no nos sirve en este caso? Recién está despertando a su condición. Entiendo. Entonces, la última esperanza es TI-1, Chris. ¿Ah? ¿Por qué no comes? ¿Acaso quieres vivir solo de suero? Chris, por favor. Oh. ¿Qué te pasa? Es que de solo pensar que hay tantos que no pueden comer. ¡Ahora a comer! Esto me parece un sueño. ¿No comes? Recordaba lo que dijo el anciano de la montaña. Esta hamburguesa se convertirá en parte de mí. Olvídalo. Es solo una teoría. Si piensas así, no podrás comer nada. ¡Hola! ¡Al fin llegué! Tuve mucho que hacer, perdón. Disculpen mi retraso. ¿Yuna, encontraste algo nuevo?
¿Una joya especial? ¿Qué? Ah, ¿esto? ¿Esto? ¿Y tus gafas? ¡Ah! Es que la grabación ya no es la correcta y comprar otras. Pero sin gafas te ves mucho mejor. ¿En serio? ¡Oh, qué mientas, me alegro! No, te queda muy bien. ¿Pero qué? ¿Qué? El corazón de Rata y nos preguntó sobre ustedes dos. Pero yo te dije que todo estaba en orden y que no había sucedido nada extraño. Lo imaginaba. No es lo que tú piensas. Ya sé, pero... Bien, ¿y qué hicieron? Cuéntame. Es que estuvimos trabajando en el campo. ¡Basta ya de bromas! ¿No te imaginas que tú, que naciste en Tokio, no trabajas pesado? ¿Es verdad? Mentira. ¿De veras? De veras es mentira. ¿Verdad? Mentira. ¿Verdad? Mentira. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Crees que resistirás? Trabajé y me ensucié las manos con tierra. Sí, claro. Tal vez me lo crea. ¡Oh, cierto! En la competencia entre las escuelas participó la segunda mejor atleta del mundo. ¿Cómo maneja el arco? Parece como si todo su espíritu se abocara al blanco. La profesora dijo que cada 20 años aparece un genio así. ¿Yuna? ¿Yuna? ¿Qué ocurre? ¿Yuna? ¡Oye, Yuna! ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Qué sucede, Yuna? ¿Estás bien? ¡Espera! ¿Por qué estás enojada? No estoy enojada. Es que... No sé qué hacer. Si yo no hubiese dicho eso, todos habrían pensado lo peor. Por eso. Últimamente ya no te entiendo. Podría pensar que te fugaste con Oshima, como dos enamorados, pero ni siquiera se han besado todavía. Yo quiero que seamos buenas amigas, ¿entiendes? ¿Oshima? Oigan, parece que el suelo no deja de moverse. ¡Oshima! ¡Tokio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Oh? ¿Yuna? ¿Oh, Yuna, eres tú? Dime, ¿de dónde vienes? Estaba muy preocupada. Perdóname, mamá. Disculpe, debe llamar una ambulancia para atender a Oshima. Así es. Sí, así es. Ayoshi, me llamo Ayoshi. ¡Dese prisa! ¡Por favor! ¿Dice escalofríos? ¿No tendrá el cuerpo paralizado y respira con dificultad? Así es. Se lo ve muy mal. Muy bien, ya entiendo. En unos instantes le enviaremos la ambulancia. Por favor, siga las instrucciones. No temas, Tokio. La ambulancia está en camino. ¡Oshima, bebe esto! ¿Ah? Abre la boca. Despacio, despacio. Así. ¿Qué le ocurre? Si tomó los remedios. ¡Tokio! ¡Tokio! ¡Kaine! ¿Dónde estás? ¡Kaine! Te digo que tu hermana menor está muy mal.
¿Eh? ¿Estás paseando con un amigo? Oye, presta atención. ¿Oíste lo que acabo de decir? Él está tan mal que tienen que aislarlo. Está muy mal. Antes de ver que la infección se extienda cada vez más, dale la alerta. Confirmo reacción corporal de tendidos. Función óptima del sensor de alimentación biónica. Estoy observando desplazamiento de T2 hacia el intestino delgado. No utilicen ningún antibiótico hasta determinar el virus. Esto es un problema grave. Todo parece indicar que en el cuerpo de T2 hay una microreacción de raya. Jonah, no puede ser. ¿T2 también está infectada? Si se manifestara la enfermedad y muriera, tendríamos la oportunidad de saber hasta dónde aguantará el cuerpo de T.I. una vez muerto. ¿Entonces? T.I. 2 ha llegado al intestino grueso. ¿Qué? ¿Acaso me encuentro en el interior de Tokio? Bajo la flora regenerativa de todas las bacterias, tanto las del intestino grueso como la de los virus malignos, los intestinales y también los venenos, la capacidad de inmunidad disminuyó al 10%. Como la fuerza de las bacterias del intestino se encuentra debilitada, eso ha permitido el ingreso de raya. Del intestino mal fluido linfático. ¡Imposible! Analicé el fluido linfático. Había absorbido calmantes, medicamentos y agroquímicos para la conservación de alimentos y también drogas para acelerar el crecimiento de animales. ¿Antibióticos utilizados en los canes? Sí, por eso nuestros medicamentos no accionarán eficazmente. Esto es un callejón sin salida. Se percibe una reacción diferente a la de T2. Pero es Chris. ¿Por qué luchas? ¿Qué has visto en la montaña, Juna? ¡Dime! ¿Qué tiene que ver esto con la montaña? Debes percibir la verdadera forma por ti mismo. ¿Qué pasó? ¡Vamos! La reacción astral de TI1 y TI2 ha producido metástasis en el cuerpo de TI2. Parece que no conoces nada sobre tu propio cuerpo. ¿Eh? Este es el interior de mi estómago. ¡Qué mal se ve! ¿Estás sucio, no? A pesar de que es tu propio cuerpo, no puedes aceptarlo. Recuerda, la montaña te ha mostrado diferentes rostros. Por ejemplo, aquella huerta. ¿Pero qué huerta? Recuerda, la santa montaña y la huerta que da vida a los insectos y a la hierba. Y recuerda también cuál es la verdadera función de las cosas pequeñas. Los insectos, también la maleza, no son enemigos.
sino que todos cumplen una función. Lo mismo ocurre en el interior de mi cuerpo. Ha mejorado. Las bacterias intestinales de la señorita Kados ya no son tantas. La experiencia que ha vivido en la montaña ha hecho que los gérmenes del cuerpo se multipliquen. Y eso ha impedido que Raya pueda desarrollarse. Ven. ¿Qué? ¿Qué? ¡Raya! Tú también estás infectada. ¿Yo también? En mi propio cuerpo. Y no me he dado cuenta. Y bien, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Qué harás? En Saitama hay muchos casos de jóvenes infectados por la noche. Están siendo afectados. Justo en este momento. Señora, como Yuna regresó, veré si le preparo la comida que a ella tanto le gusta. ¿Pero qué está diciendo? ¿A que tú también tienes hambre? ¡No se vaya, señora! Oye, ¿sabes algo? Mi suegra me dijo que si a ella le pasaba algo. Mi abuela del campo decía que si enfermaba de gravedad, debía preparar una poción con un cordón umbilical seco. ¡Chantal! Ya escuché. ¿Puede ser posible? Lo intentaré. Creo que podré lograrlo. El interior del cordón umbilical posee muchas hormonas que favorecerán la producción de enzimas. El cordón actuará como un recipiente bacteriológico y podremos detener a Raya. Oye, Dani, ¿me escuchas? ¿Qué dices? Si todavía no nació. Ya que le hemos puesto un nombre, es hora de que comience a acostumbrarse. Pero este no es el cordón de Yuna. Es el de Kaine. Sal rápido, Kaine. Si tú naces, finalmente seremos una verdadera familia. Personas oyen en el interior del seno materno. Es el recuerdo del mar uterino del feto. Percibo la acción migratoria terrestre. No es enemigo ni amigo. Todas las cosas están interrelacionadas. Ahora más que nunca, debemos unirnos y reflejar la fuerza de la vida. Buenas y malas del cuerpo de Peido se están regenerando. Muestran una increíble recuperación. ¡Tonterías! Es imposible que la poción haga efecto tan rápido. No es así. En definitiva, es su corazón y su mente. El efecto Raya desaparece. Eso no es por su corazón. Logró modificar la vida misma. Cerebrales de Tío y Tío se sincronizaron. ¿Qué es esto?
Las bacterias del joven también están reaccionando. ¡Yuna! ¡Yuna, ¿estás bien? Mamá. Por favor, prométeme que ya no te irás. Perdona, mamá, por preocuparte. ¿Tokio? ¿Y Tokio? ¿Tokio? Como lo peor ya pasó, dijo que no te preocuparas. Los médicos dijeron que él va a recuperarse muy pronto, ya verás. ¡Qué bien! Sayuri estuvo siempre a nuestro lado, ayudándonos. ¡Qué niña tan bondadosa! ¡Sayuri! ¡Yuna! ¿Qué sucede, Yuna? ¡Mamá, mi estómago! Dime, ¿aún te duele? No, tengo hambre. Es bueno oír eso. Ahora te prepararé una sabrosa sopa.畑の土も人間も元気が良かったら虫に食われたり病気になったりせえへんのかな。そんなことないで、ジュナ。え？だって見てみ。じいさんとこの畑かて虫はぎょうさんいてるやないか。それはそうだな。たくさんたくさん虫はいる。ただしいろんな草や野菜が生えてるからいろんな虫がやってきて 野菜を食べる虫もおれば、その虫を食べる虫もおって、その虫の死骸を食べる虫もおれば、虫の糞を地面に埋める虫もおる。だから、ぎょうさん虫はおっても、米も野菜も育つんか？なら、なんでや？なんでみんなじいさんとこみたいにやらへんのや？耕さんでもええし、肥料やらんでもええ。 何もせんでええんやったら全然楽ちんやないか。<笑>全くその通りだな。しかし人間、慣れた習慣を変えるのはなかなか難しい。もしも人と違う妙なことをしてうまく育たなかったらと思うのが人情だ。でも、みんなちゃんと育って。まあ、いくら何もせんでいいと言っても、
米や野菜がまだ幼いうちは少しだけ周りの草の勢いを抑えてやることもあるし、ここの田んぼや畑だって始めた頃はみんな虫に食われて散々な目に遭ったしな。え？おじいさんとこでも？今の大地はだいぶ弱ってるからな。雑草や虫が自分たちで土を元気にしていくにはまだまだ何年もかかるかもしれんな。自分たちで土を元気に？かわいいもんじゃ。同じ場所でも毎年毎年生えてくる雑草の種類が変わって、そのたんびに土の顔色がほころんで柔らかくほかほかになってくる。ほかほかで、あったかい。けど、そんなん何年も、のんびり待つことできへんで。おまけにここの畑の作物は、みんな大きさも形もバラバラで、スーパーやコンビニじゃ誰も見向きもしてくれぬからな。なんや、結局、商売にならへんのか。それやったら誰もやるわけないわ。うん。姿形が違うのも、みんな訳があってのことかもしれない。え？まあ、老いぼれじじいの道楽だ。それでもな、こんなじじいの道楽でも、10人や20人の食いぶちぐらいなら朝飯前で取れるんだがな。ああ、もう、あかんあかん。だって今地球の人口は60億以上もおるんやで。10人や20人やしなってところで、何の足しにもならへんやないか。まったくだ。ほんまや、道楽じじいや。なあ、時男？ん？なんや？でもそれって、たった10人に1人の道楽者がおるだけで、みんなが食べていけるっていうことなんじゃん。たった10人に1人の。